Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Gracias de nuevo por la puntualidad, también por el interés. Yo sé que son tiempos abrumadores, ¿verdad? Donde fluye mucha información, pero estos espacios siempre son importantes y muy necesarios. Bueno, les quiero comentar, para empezar, que la idea de estos espacios, ¿verdad? Desde Plaza Pública es crear un momento de análisis y reflexión en torno a un proceso electoral, pues, que se avecina y que va avanzando de una forma muy particular, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Antes de empezar a presentar a nuestros participantes, quisiera comentarles que desde Plaza Pública nos sentimos sumamente comprometidos con la cobertura electoral y la hemos denominado radar electoral. ¿Por qué? Pues porque consideramos que en el escenario actual es probable que pues muchas veces nos sintamos perdidos, confundidos, y pues la idea de nosotros es explicar un poco cómo está funcionando la dinámica electoral, sus protagonistas, las propuestas, las candidaturas y prácticamente cómo se configura el poder para los siguientes 4 años, ¿verdad? Dicho esto, quisiera dar la bienvenida a nuestros dos invitados. ¿Verdad? Los voy a presentar para que sepamos, si no los conocen, ¿verdad? Más o menos cuál es el trabajo que ellos desarrollan. En primer lugar está José Manuel Martínez, que es integrante de Justicia Ya y también participa en Alianza por las Reformas. José Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, Kimberly, y buenas noches a la audiencia de Plaza. Gracias por esta invitación. Y pues aquí contento de poder reflexionar y platicar con todos ustedes. Muchas gracias. Creo que Stephanie todavía no te tenemos conectada como hablante. Ahorita te estamos enviando invitación. O si pudieras solicitar la palabra para que podamos pasarte el micrófono. Bueno, vamos a darle unos minutos a Stephanie porque tiene un problema técnico, ¿verdad? Que sí, que siempre hay un problema técnico, nunca faltan. Pero vamos a empezar la introducción, ¿verdad? A empezar a ponerlos un poco en contexto mientras Stephanie se une a la conversación. Igual yo se las presento. Stephanie es abogada, es especialista en temas electorales y también en análisis político. Entonces, entre los dos nos van a ayudar a reflexionar sobre algunos. Salen a luz e intentan pues llegar al poder en este proceso electoral. Estamos hablando de la familia Morales, ¿verdad? Como ustedes se podrán imaginar por el título de este space. Para recordar un poco, hacer memoria, ¿verdad? Jimmy Morales volvió y ahora pues pretende ocupar un puesto en el Congreso. Jimmy Morales fue el presidente que presumió, entre otras cosas, la construcción del constantemente derrumbado libramiento de Chimaltenango. También fue el presidente que se encargó de expulsar a la CICIG del país y detuvo el avance de un movimiento anticorrupción a nivel nacional. Su legado como mandatario figura en el debilitamiento de los poderes legislativo y judicial, también el retroceso en avances contra estructuras criminales y el posicionamiento del poder militar. Con todo ese contexto y a pesar de ello, hoy Morales, su hermano Samí Morales y su hijo José Manuel Morales aspiran a cargos públicos, específicamente a la presidencia y al Congreso, respectivamente. Entonces, este caso nos parece un ejemplo interesante, un punto de partida para analizar qué tipo de candidatos, qué perfiles veremos en las papeletas cuando estemos en las urnas y tengamos que hacer una elección. Vemos a Jimmy Morales y a viejos colegas de él, ¿verdad? Del partido FCN,
que estuvo, por cierto, involucrado en un caso de financiamiento ilícito. También vimos a personajes como Javier Hernández y Luis Hernández Asmitia, perdón, ambos con un papel cuestionable en su paso en el Congreso. Entonces, este es un poco el contexto, ¿verdad?, que nos llama a este espacio de reflexión. Consideramos que hay muchos puntos por discutir a partir de este pequeño contexto que les acabo de describir. Entonces, mientras Stephanie se une a la conversación, vamos a empezar un poco a introducir junto a José Manuel, ¿verdad?, para que tú nos empieces a contar un poco cómo ves este escenario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tengo una primera pregunta, José Manuel, y es, pues, ¿por qué un personaje como Jimmy Morales, que dejó el cargo con una desaprobación del 81%, según una encuesta de Prensa Libre, y según otra encuesta realizada por una firma mexicana, solamente obtuvo el 19% de aprobación en el último año de gobierno? ¿Por qué un personaje como él busca ahora el voto popular? ¿Qué nos dice esto? ¿Es acaso exceso de confianza de él o un fallo en el sistema? Gracias, Kimberly. Sí, yo creo que puede ser un poquito de la primera, ¿verdad? El exceso de confianza que tienen, digamos, este tipo de personajes, sobre todo después de haber atravesado una burbuja como ser expresidente, ¿verdad? Pero en realidad es un fallo del sistema, ¿verdad? Y es básicamente porque, digamos, la clase política, la clase política tradicional, digamos, ¿verdad?, de la que Jimmy Morales forma parte, ¿verdad?, ve al Estado como un motín, ¿verdad?, como un espacio a conquistar, en primer lugar para enriquecerse, ¿verdad?, pero también para, obviamente, acumular poder político, ¿verdad? Y este poder político es realmente lo que les da una posición privilegiada para ser un facilitador, digamos, de otros actores ante el Estado, ¿verdad? Como lo pueden ser empresarios que buscan privilegios fiscales o de otro tipo, o bien, digamos, con financistas, contratistas, ¿verdad? Los que les pueden beneficiar por medio, digamos, de contratos de proveer servicios al Estado o de obra pública. Y sobre todo, digamos, creo que este tipo de personajes buscan regresar particularmente al Congreso por la característica, digamos, que ha tomado el legislativo en los últimos años, ¿verdad? Quien llega al Congreso tiene capacidad, digamos, quien llega al Congreso y no es oposición, digamos, tiene la capacidad de utilizar sus votos como, digamos, un servicio, ¿verdad?, que vende, en este caso, al oficialismo, por ejemplo, al partido Vamos de Yamatei, pero que de alguna forma le da cierto, digamos, caudal político y que le permite capitalizar, ¿verdad?, esas casillas que tiene. Yo creo que que la UNE es un ejemplo también, digamos, de cómo, bueno, y en realidad toda la alianza que está alrededor del oficialismo, ¿verdad? Yo creo que eso lo pudimos ver, por ejemplo, con Suri, ¿verdad?, que si bien no participó, metió cierta cantidad de diputados al Congreso y que durante 3 años y medio votaron con el oficialismo, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en el que ya entran en un rol de oposición, pero ese periodo en el que todas las bancadas, digamos, de los partidos tradicionales se reúnen en torno al oficialismo, se da una dinámica en la que no sé qué porcentaje, pero es a todas luces, digamos, la mayoría de leyes que pasan son porque hay intereses de por medio y probablemente, ¿verdad?, venta de votos. Entonces, gente como Sandra Torres o como Suri,
tienen un rol como la tienen los brokers, digamos, de ofrecer votos que permitan, digamos, ganar ese rédito. Entonces, probablemente Jimmy Morales y el clan Morales en sí no tenga una aspiración de ganar la presidencia, pues no se sabe, no, se siente que no tiene posibilidades, pero van a tratar de meter en todo caso la mayor cantidad de diputados que puedan al Congreso para después entrar a esa fiesta que hace el oficialismo en la que da dinero a cambio de votos. Y además están, digamos, tratándolo porque ya jugaron un rol este año de aliados del oficialismo y eso probablemente les trajo dinero con el que están haciendo campaña. No hay que olvidarse la ampliación de 3 mil millones para reconstrucción de carreteras que la vamos a ver ahorita en campañas, ¿verdad? Entonces, es, digamos, la forma que tiene el sistema de reciclar a la forma hegemónica de hacer política en este país, que está muy bien representada en personajes como los Morales. Muchas gracias, José Manuel. Me parece súper interesante lo que José Manuel dice, porque de hecho el caso de la familia Morales es como la excusa, ¿verdad?, para hablar de este tema, pero en realidad no son los únicos personajes de los cuales podríamos hablar en este espacio, ¿verdad? Entonces, gracias por hacer esa acotación. Ahora sí ya tenemos a Stephanie. Entonces, Stephanie, bienvenida. Te presentas, ¿verdad? Y la pregunta que estábamos discutiendo con José Manuel es, para abrir un poco el debate, ¿verdad? ¿Por qué un personaje como Jimmy Morales, que tuvo un porcentaje muy alto de desaprobación en su último año de gobierno, ahora, ¿verdad?, busca el voto popular? Entonces discutíamos si esto es exceso de confianza o es un fallo en el sistema. Gracias, buenas noches a todas y todas. Es un gusto, Stephanie Rodríguez, pues abogada de derechos humanos. Sí, interesante. Mira, yo creo que la respuesta a la pregunta creo que va en dos vías. Uno, el sistema se está protegiendo. Mientras las reglas del juego no cambien, vamos a seguir viendo a estos personajes como Jimmy Morales y ahora su familia, que pareciera que no se cansaron de saquear el Estado y que vieron en ellos una posibilidad de continuar el legado nefasto. Eso por una parte, y tal vez escuché la primera parte, no solo recordar el nefasto legado de Jimmy Morales en cuanto al libramiento de Chimaltenango que expulsó a la CICIG, sino también vale recordar que durante el mandato de él, 56 niñas y adolescentes murieron quemadas en un hogar, entre otras cosas más, pero me parecen que son de las cuestiones más graves. Y efectivamente, mira, digamos, bajo el marco de la legalidad es que se están llevando a cabo todas estas inscripciones, que todavía hace falta todavía una parte para ver las impugnaciones, pero es parte del sistema que pareciera que ya caducó o es obsoleto y que vamos a ver este tipo de personajes. Interesante que podemos hablar hoy de los Morales, pero por ahí la exdiputada Milene Mazariegos, que tiene un proceso abierto por corrupción, también presenta pretende una diputación y así otros personajes más, y creo que no nos alcanzaría estas horas para nombrarlos, pero es parte que el sistema se está protegiendo y que no quiere que nada cambie. Muchas gracias, Stephanie. Sí, me parece súper conciso lo que nos platicaba ahora, Stephanie, y eso nos lleva a reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Qué tipo de, a ver, si bien es cierto que estos personajes, ¿verdad?, quizá dentro, o sea, a criterio de la autoridad competente, ¿verdad?, el Tribunal Supremo Electoral, cumplen con los requisitos legales, nos abre a la reflexión y a la pregunta de decir, pues entonces deberíamos hablar de estándares morales que rijan el actual proceso electoral, ¿no? Me gustaría escuchar a los dos, ¿verdad?, qué piensan al respecto de estos estándares morales que también nos deberían regir para evitar, pues, ver perfiles que ya conocemos y que ya sabemos, ¿verdad?, cuál es su agenda, cuáles son sus intereses, pero aún así, pues, están siendo admitidos. Primero, José Manuel. Sí, yo, bueno, creo que además, digamos, de hablar de estándares morales para enfrentar este proceso electoral, hay que describir por qué es que vemos este tipo de personajes, pues, en las papeletas y por qué lamentablemente son una mayoría.
¿verdad? Y es precisamente por lo que hablábamos en la primera pregunta, pues por un fallo de sistema, ¿eh? Tal como lo planteabas. La verdad es que hay una mayoría, digamos, de representantes o de candidatos, mejor dicho, y candidatas corruptas porque el sistema, digamos, así lo premia, por ponerlo de alguna forma. Para primero que tenemos todas las elecciones de un jalón, ¿verdad? Entonces la competencia por atención es muy fuerte, ¿verdad? En un mismo día elegimos, bueno, en la capital a la metro, a la departamental, Parlacén, listado nacional, alcaldía, presidencia y vicepresidencia, y eso tupe, digamos, el proceso electoral. Nuestro periodo de campaña es muy denso, ¿verdad? Y también, digamos, hace que entonces, como es tan competido y hay tantas opciones, la mayoría lamentablemente nefastas, los recursos, digamos, tengan que ser altísimos, ¿verdad? Y en esto, digamos, los partidos que tienen una opción diferente llevan desventaja porque, digamos, no tienen las fuentes de financiamiento, obviamente, que tienen este tipo de partidos como el de los Morales, que es de financistas privados que van a pedir el favor de regreso, digamos, una vez quienes queden electos estén en el poder, o bien que si financian de la corrupción, ¿verdad? La corrupción que hubo en el gobierno que ellos hicieron, ¿verdad? En el pasado gobierno, pero también, digamos, el dinero de la corrupción que viene a raíz de ser aliados de Yamatei en esta legislatura. Entonces, digamos, esa es, digamos, estructuralmente, ¿verdad? Una de las razones por las que vemos tantos candidatos y candidatas nefastas, ¿verdad? Incluso los partidos fuertes tienen partidos satélites, un poco como para segmentar, para tener otra opción, digamos, ¿verdad? Pero también como para segmentar su alcance. Y pues yo cuando hablamos de estándares, ¿verdad? Que pudiéramos tener, creo que hay dos alternativas, pues que a mí se me pienso, y una es cuando a los candidatos ya los conocemos, ¿verdad? Cuando ya tuvieron la oportunidad de gobernar o de estar en el Congreso o de, ¿verdad? Evaluar cuál fue su desempeño, ¿verdad? Es decir, cómo han actuado, con quiénes se han alineado, ¿verdad? Y eso podríamos hacerlo ahorita en el caso de Suri, ¿verdad? Que es una muy, muy tímida oposición, digamos, realmente su puesta de cara al público no es de oposición directa a Yamatei, pero su bancada del Congreso ha demostrado ser aliada, ¿verdad? De Yamatei, ¿verdad? Incluso cuando ella se planteara como un cambio, como una oposición, pues vemos que su Congreso, digamos, sus diputados se alinean con el oficialismo. Claro, de ella tenemos muchos más insumos, pues va el FRG, ella misma fue diputada, pero digamos, en el caso de que conozcamos a él o a la candidata, pues ver cómo se desempeñó. Y cuando no son candidatos conocidos, ¿verdad? Es una opción novedosa, pues la asociación, ¿verdad? Que es con qué partido se está tirando, quiénes están detrás de ese partido, ¿verdad? Y ahí retomando un cacho el caso Morales, cuando Jimmy Morales era, ¿verdad? Ante el ojo de la mayoría de gente, pues, que lo eligió, ni corrupto ni ladrón, pues ya teníamos antecedentes de quiénes estaban detrás de él, ¿verdad? No era más de uno, pues, el reportaje que lo vinculaba a los grupos tradicionales, era más de uno los reportajes que los vinculaban a los militares. Entonces, digamos, no podemos, tenemos herramientas más bien, ¿verdad? Para discernir
Ahí sí que como ciudadanía, en cualquiera de los escenarios, pero siempre entendiendo que si hay una mayoría, digamos, de candidatos y candidatas corruptas es por el sistema y eso nos debería de invitar también a votar por las opciones que no son como esas, pues, ¿verdad? Que no usan, digamos, estas formas, ¿verdad? En sus campañas, en sus procesos y sobre todo en sus alianzas previas al proceso electoral. Gracias, José Manuel. Stephanie, la misma, solo que quisiera agregarte un componente, ¿verdad? Con esta pregunta de si deberíamos hablar de estándares morales, agregar que entonces, sin esos estándares morales, ¿verdad? ¿Qué perfiles podemos esperar ver en las papeletas? Gracias. Concuerdo con muchas de las cosas que dice José Manuel. Aquí el problema es que, como lo decía anteriormente, todos lo están, digamos, los magistrados o, digamos, este primer filtro que hay para la inscripción de estos candidatos es que se basan en la legalidad, que es muy diferente hablar de la legalidad y de la legitimidad, ¿verdad? Y mucho más hablar, por ejemplo, de la ética o la honorabilidad. Entonces, mientras existan este tipo, digamos, mientras existan esta lista de requisitos, porque, por ejemplo, para comentarles un poco a la gente que nos escucha, ¿verdad? La Constitución Política te dice cuáles son las prohibiciones por las que no puede ser candidato. Pero muchas de estas personas que están postulándose para un cargo, en este caso, por ejemplo, de diputaciones, están brincando, digamos, esos pasos. O los criterios del Tribunal Supremo Electoral son discrecionales y pareciera ser que para mis amigos interpreto de una forma y para mis enemigos de otra. Y creo que es muy evidente el caso del Movimiento de Liberación de los Pueblos, ¿verdad? En cómo es que hacen la interpretación, por ejemplo, acá de la anotación que tiene el finiquito y una interpretación bastante, bastante vaga y sin fundamento legal. Pero para otras pareciera que esto no es así. Entonces, yo creo que aquí hay un error de origen y mientras esto no se reforme o cambien las reglas del juego, y con eso voy a ser muy insistente, vamos a seguir teniendo a la familia Morales, a los Valdizón, por decir algunos ejemplos, ¿verdad? De estas dinastías nefastas que han tenido la política guatemalteca. Y pues los Morales son los últimos y más nefastos de ellos, pero mientras no exista eso, también mientras no exista una ciudadanía consciente de ver lo que decía José Manuel, ¿verdad? ¿Quiénes son los financistas? ¿Qué han hecho? Porque quienes nos dedicamos, digamos, a estos temas, sí, sí tenemos, digamos, la lectura, por ejemplo, quién fue Sandra Joel y el daño que le hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Degenkart, y otros más. Estaba mencionando a Emilene Mazariegos, pero hay otros alcaldes que inclusive ya aparecen en listas internacionales de corrupción que también van a competir por una diputación o por una alcaldía. Entonces, mientras esto no cambie, la ciudadanía también se mantenga permisiva sobre esto, vamos a seguir teniendo más de 80 diputados de este tipo. Y aquí hay que recordar algo que es bien importante. En la legislatura pasada, por ejemplo, cuando se inicia el denominado pacto corrupto, todos y todas estábamos abogando que el Congreso debería cambiarse. Pero los que llegaron a esta legislatura, más de 80 diputados nuevos, vinieron corregidos y aumentados en destruir, digamos, la institucionalidad del Congreso. Entonces, creo que ahí, siendo unas elecciones tan cercanas y estar todavía en esa etapa de inscripción, creo que existen posibilidades de gente que quiere hacer bien el trabajo, que ha hecho bien el trabajo. Y creo que esas posibilidades, pues hay que votarlas. Muchas de las personas, y sobre todo en las redes sociales, es que cuestionan a cierto X diputado, pero no se dan a la tarea de investigar, digamos, qué han hecho, cuál es el posicionamiento. Y ejemplo de ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que, por ejemplo, Edmond Mulet con Cabal, la misma Sury Ríos, Sandra Torres, tratan de desmarcarse del gobierno de turno en estos meses? Pero si revisamos el Congreso, las votaciones han sido aliados naturales del gobierno nefasto de Yamatei durante estos casi 4 años, haciendo casi que un bloque de impunidad
y no permitiendo que pase ninguna iniciativa y únicamente dedicándose a iniciativas de ley o leyes propiamente que sirven para saquear el Estado. Entonces, mientras nosotros no tengamos, nosotros y nosotras no tengamos, digamos, esa claridad política, va a seguir llegando, va a seguir llegando gente del, digamos, tan nefasta. Por ahí en Twitter salió hace un par de días una foto de unos de estudiantes de una universidad privada donde se están tomando una foto con el exministro de Gobernación. Dejen claro, cuando sabemos lo que significó tan nefasto para el Ministerio de Gobernación, para la Policía Nacional Civil, mientras no tengamos ese tipo de memoria, esta gente va a seguir llegando. Entonces, ¿qué nos queda en este corto camino electoral? Pues buscar que hay posibilidades de personas que quieren llegar a hacer bien. Hay diputados y diputadas que lo han hecho bien, por supuesto que es una minoría, y hay que hacer que esta oposición crezca, que sea una oposición real, porque también, y hay que decirlo así, a veces la gente se enoja por los diputados y diputadas de por qué no hicieron más, pero en el Congreso, por ejemplo, son números. Y entonces hay que llenar el Congreso de gente honesta que quiere hacer las cosas bien. Y básicamente defenestrar a los Morales, a los Valdizón y otra gente que le han hecho tanto daño a Guatemala, por mencionar algunos, pero creo que la lista es larga e interminable en estas elecciones. Gracias, Stephanie. Como bien decías, que la lista es bastante larga, pero una gran parte de esa lista pues también la vemos en el Congreso, ¿no? Entonces, aquí lanzo una pregunta para José Manuel. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre Jimmy y los diputados que se reeligen cada 4 años y que pues, sabemos cómo es su agenda y que no es precisamente beneficiosa para Guatemala? Bueno, digamos que de diferencia parte, bueno, primero que al tener un índice de reconocimiento por parte del padrón electoral tan alto, pues es prácticamente seguro que va a entrar, ¿verdad? O sea, y cuando hablo de reconocimiento me refiero pues a que la gente sabe quién es, ¿verdad? Él desde antes de ser presidente, como fue comediante de los canales de Ángel González, pues lo conocía mucha gente, ¿verdad? Y que no entre va a ser muy, muy difícil, ¿verdad? Tendría que hacer realmente anticampaña, no sé, ¿verdad? Porque con el simple hecho de estar en la papeleta, pues tiene una alta posibilidad de entrar. Ahora, respecto a si se va a parecer, digamos, a otros diputados o no, creo que va más en el tema de la papeleta, precisamente porque un gran número de gente lo conoce y eso le da más chance de meter más gente, ¿verdad? Porque votamos por listado, entonces puede meter más gente de su listado al Congreso. Y lo importante de eso es para este tipo de grupos, ¿verdad? Para los Morales en específico, más diputados es más dinero, ¿verdad? Porque tienen más votos que negociar con el futuro oficialismo, digamos, por ejemplo, con una Suri, ¿verdad? Si fueran hoy las elecciones, ¿verdad? Hoy tienen más intención de voto Sandra Torres y Suri, pero digamos que cualquiera de esas dos, ¿verdad? Entonces, ellos, los Morales, ahí sí, sin distinguir entre Sammy y Jimmy, ¿verdad? Que pudimos ver, pues, digamos, gobiernan hombro con hombro, buscan básicamente meter diputados al Congreso, no para pasar una agenda. Obviamente él tiene una agenda en contra de la lucha contra la corrupción, en contra de la gente organizada en agrupaciones de sociedad civil, ¿verdad? Obviamente tiene una agenda contra los partidos que representan una alternativa al sistema, pero no es, creo yo, eso su incentivo principal de participación, ¿verdad? Su incentivo para participar es económico, porque va a poder ser lo que les comentaba, un broker, un negociador, ellos dos van a poder negociar, ya sea con quien quede, digamos, según las encuestas en este momento, por ejemplo, Sandro Suri, van a poder negociar, digamos, yo qué sé,
¿verdad? 10, 15 votos, ¿verdad? Eso es realmente lo que les interesa y también pues los negocios que hay aparte dentro del Congreso, ¿verdad? Pero yo creo que ellos, hablando, digamos, de la diferencia respecto a otros diputados, pues tienen exactamente la misma visión respecto al Estado, que es un motín, pues, que hay que ir a saquear. Muchas gracias, José Manuel. Hablamos entonces del clan Morales, ¿verdad? También ya mencionamos el caso de la UNE, salió en la conversación el nombre de Sury Ríos, ¿verdad? Y hay otros personajes que se nos vienen a la mente, pero hablando un poco, ¿verdad? Retomando lo que vimos en la asamblea de FCN, ¿verdad? Donde proclamaron a sus candidatos. También vimos a otros personajes como Javier Hernández y Luis Hernández Azmitia, ¿verdad? Que ya nos demostraron en su paso por el Congreso cuál es su forma de actuar y cuáles son sus intereses. Entonces, Stephanie, ¿qué lectura podemos dar o qué podemos decir del hecho de que estos políticos, ¿verdad? Que estos políticos de este calibre continúen en la escena pública y tengan la intención de seguir participando en este proceso? Pues básicamente los intereses que los mueven son económicos y de poder, no hay otra forma de nombrarlo. Es cómo negocian los votos, por ejemplo, si fueran electos, ¿verdad? Con el gobierno de turno. Pero hay algo que creo que es importante que debemos abordar, es cómo FCN Nación, aunque seguramente que estos personajes nefastos pueden llegar con casi cualquier partido político que solo es un vehículo electoral, pero hacernos la pregunta de por qué FCN Nación todavía continúa como partido político cuando hubo una investigación que la antigua FECI la hizo, donde había, no solo había enriquecimiento, sino también de forma anómala. Pues básicamente financiaron al partido. Entonces, también ver cómo es que no están funcionando el sistema del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la cancelación de los partidos. Aunque UCN me parece que ya no, digamos, no lleva como candidatos porque muchos de ellos migraron para Vamos, pero ninguno de los dos partidos políticos fue cancelado. Entonces, también es la protección al sistema. Tampoco fue cancelada la UNE, digamos. Si recordamos que después de las elecciones de hace 4 años se iniciaron procesos de investigación y sanción contra estos partidos, pues vemos el resultado que ninguno de estos fue cancelado como tal. Entonces, el problema es mucho más profundo de lo que vemos, ¿verdad? Y mencionábamos a Jimmy o a Sammy, que son conocidos sobre todo, digamos, por la televisión abierta, que han jugado papel importante para desinformar, para aliarse a los gobiernos de turno, incluso hasta salpicados en casos de corrupción. Pero ahora ya no necesariamente son ellos, sino también ya tienen que llevar a la familia, el hijo de Jimmy Morales, que también fue investigado por temas de corrupción. Entonces, y si pudiera involucrar a otro hijo, a la esposa, como lo vimos, lo van a hacer. Esta gente no pasa por tener vergüenza ni principios éticos. E incluso si queremos ir más allá, el secretario general de FCN es Javier Hernández, que si lo recordamos y si tenemos memoria, hace 3 meses apareció ebrio en el Congreso de la República y aquí en Guatemala, como todo pasa, todo cambia y se nos olvida lo que sucedió hace 2 meses, seguramente va a buscar la reelección. Entonces, al final, partidos políticos, si así se les pueden denominar como es FCN y otros más, sirven efectivamente para llegar a este tipo de gente. Y qué hablar de Luis Hernández Azmitia y su paso por el Congreso. Nefasto, cómo esta gente va sobrevive en este mundo, en este mundo político, pero eso es lo que hay. Entonces hay que buscar las opciones que representen realmente, digamos, la oposición y el cambio a esto, porque estamos hablando de esto, pero seguramente van a aparecer personajes igual y peores. Y hay que recordar algo, recordemos cómo termina Jimmy Morales su periodo como presidente. Si ustedes se recordarán, cómo es que lo tuvieron que escoltar para salir y bueno, fue juramentado diputado del Parlacén. Entonces creo que eso dice mucho. Y si quisiéramos hacer un análisis mucho más profundo, por ejemplo, de indicadores económicos, de corrupción y justicia, vamos a ver que fue un presidente que llegó a destruir la institucionalidad en su conjunto, ¿verdad? Muchas gracias, Stephanie.
Bueno, sí, ya que todo esto nos lleva al punto de entender que al final de cuentas todo es parte de un proceso, ¿verdad? Y de un sistema. Entonces, ¿de qué forma, Stephanie, estas postulaciones afectan la legitimidad de este proceso electoral que estamos por comenzar? O sea, ¿sí afectan la legitimidad del proceso o más bien estas postulaciones son una más entre cientos que se postulan? Yo sí creo que le resta credibilidad y legitimidad al proceso electoral, tal vez porque ahora son caras como muy conocidas y por ahí diferentes medios escritos hicieron como un análisis, creo que Prensa Libre lo hizo, de quiénes, por ejemplo, señalados en la lista Engel y en la Makinsky, digamos, aparecen y van en otro tipo de diputaciones. Creo que esto sí no ayuda a incentivar o a motivar a la gente para que vaya a votar, entendiendo que tampoco es que, como decía al principio, que exista una educación o una cultura electoral y política donde la gente realmente se siente representado por sobre todo por los diputados y les diputados, ¿verdad? Entonces, creo que esto sí resta, creo que de alguna forma afecta a la gente o a los pocos partidos políticos que quieren hacer bien las cosas, llevando a gente honesta, que tiene trayectoria. ¿Por qué la gente se ve desmotivada de votar? Y sí hay que recordar algo, que muchas veces el voto de la gente es emotivo, ¿verdad? Es emotivo porque se siente representado, porque tiene ganas de que las cosas cambien, pero tener a este tipo de personajes totalmente le hacen un daño al proceso electoral, que en unos meses estaremos viendo cuál fue la gravedad de este daño que causaron. Y es terrible que se reciclen, pues hemos visto, digamos, durante la era democrática en los últimos 35 años, digamos, que siempre ha habido un reciclaje de personas que quieren alcanzar el poder, si no veamos con Sandra Torres y la tercera vez que se lanza, pero en tener a gente tan evidente, nefasta como los Morales, por supuesto que hace un daño, más otras cosas más que están pasando alrededor, por ejemplo, la no inscripción de ciertos candidatos, utilizar la legalidad para inscribir a mis amigos y no inscribir a los otros. Creo que sí ayuda a que este proceso electoral pues no sea tan legítimo y la gente no tenga ganas de acudir a las urnas a votar. Muchas gracias, Stephanie. José Manuel, ¿cómo esto entonces incide en el interés de los ciudadanos en votar, especialmente en los jóvenes, aquellos que pues se unen al padrón electoral y que votarán por primera vez y pues tienen un poco esa expectativa? Sí, yo, digamos, siempre empezamos hablando o hemos empezado respondiendo de los partidos y tipos de candidatos tradicionales y tal vez quiero responder primero refiriéndome a los que han demostrado, por ejemplo, un buen papel en el Congreso, en esta legislatura. Creo que si estas opciones, digamos, más cercanas a la gente, ¿verdad?, más democráticas, ¿verdad?, y que han tratado de ser una oposición ante el sistema, logran ser visibles, logran, digamos, hacer bien su campaña y movilizar, pues creo que pueden fomentar la participación de una cantidad grande de jóvenes que están ingresando al padrón electoral, ¿verdad?, y que esta va a ser la primera elección en la que se participan. Sin embargo, también creo que hay que entender que digamos, la juventud como grupo, ¿verdad?, tampoco es que sea impermeable a, por ejemplo, a las prácticas clientelares, pues, de los partidos tradicionales, ¿verdad? La mayor parte de la juventud está en un momento muy complejo, ¿verdad? Con muy pocas oportunidades laborales, digamos, un futuro muy, muy incierto, ¿verdad? Incluso diría yo, pues, que la juventud de la clase media, si se quiere ver así, tiene, digamos, una capacidad mucho menor, digamos, de comprar una casa, tal vez respecto a sus padres, tiene que educarse más para tener, aún así, digamos, oportunidades laborales precarias. Y
Todo esto también viene acompañado de una profunda despolitización, ¿verdad? De la que nuestros padres fueron parte también, digamos, ¿verdad? De la juventud de ahora, los papás de la juventud de ahora también, digamos, sufrieron un proceso social que ha derivado en una despolitización muy grande, ¿verdad? Y la dimensión política en nuestra vida es ampliamente ignorada, ¿verdad? Porque nuestra relación con el Estado ha sido permanentemente negativa, ¿verdad? No sé, pero digamos, la gran mayoría, pues, en el Estado encuentra pues, quien me viene a cobrar impuestos, ¿verdad? Pero que no lo miro reflejado en servicios, probablemente, ¿verdad? Entonces tenemos una relación, no, no, nos han hecho creer, digamos, ¿verdad? Una relación con lo público y lo político muy negativa, ¿verdad? Y estamos lamentablemente sin entender cuál es nuestro rol respecto a eso, ¿verdad? La participación ciudadana y política de la ciudadanía prácticamente se limita al proceso electoral, ¿verdad? Sobre todo, sí, digamos, y la ausencia del Estado es muy grande. Entonces, probablemente eso se mire reflejado, aunque creo que hay condiciones que lo pueden hacer cambiar, ¿verdad? Y pues también creo que la juventud es muy, muy diversa, ¿verdad? No, no es heterogénea, ¿verdad? Perdón, es bastante heterogénea, ¿verdad? Entonces, es muy distinta, digamos, la juventud en las áreas rurales que en las urbanas, ¿verdad? Y entonces eso también hace difícil, digamos, entender cuál va a ser el rol, digamos, de la ciudadanía respecto a la legitimidad del proceso, ¿verdad? Y eso, si esto desincentiva su digamos, decisión de participar en las elecciones. Y concluyo diciendo que lo que sí es cierto es que tenemos un sistema que desincentiva también esa participación mínima que tenemos, pues, ¿verdad? O sea, cuando yo he hablado con jóvenes últimamente que sé que va a ser la primera elección y he recibido más de una respuesta en la que no saben ni qué es estar afiliado, ¿verdad? O sea, no saben para qué hay que afiliarse, no saben que había que afiliarse, ¿verdad? Probablemente no entendieron cuando sacaron su EPI, probablemente algunos sí estén afiliados y ni lo saben, ¿verdad? Entonces, y pues yo hablé, yo no digo que sea una muestra representativa, pero lo hice con jóvenes urbanos de clase media, entonces, digamos, es muy probable que todos estos procesos también permeen a la juventud, ¿verdad? Muchas gracias, José Manuel. Ya lo adelantaba un poco José Manuel ahorita en su respuesta, ¿verdad? Lo que deberíamos, digamos, ¿cuál es la postura que deberíamos tomar como ciudadanos entonces, ¿verdad? Antes de la desmotivación que nos pueda generar este proceso electoral, pero creo que es importante que cerremos con una pregunta que nos deje un poco de alguna idea en la cabeza, ¿verdad? De qué es lo que podemos hacer ante este proceso que estamos viviendo. Entonces, esta pregunta es para ambos. Primero, Stephanie, ¿qué mensaje entonces podemos enviar a los ciudadanos que se sienten desmotivados de participar en el proceso y de ejercer su derecho a votar? Gracias, Kimberly. Creo que lo primero es no ser indiferente hasta este proceso, porque si dejamos en las manos de alguien más que escoja, vamos a tener el futuro muy similar a lo que está pasando. Creo que no es opción ser apático en este proceso electoral. Es una posición muy personal. Por ahí hay gente que dice que si votamos en este proceso electoral estamos legitimando una farsa, pero creo que mientras estas reglas del juego existan, pues hay que involucrarse, hay que estar consciente, hay que estar sobre todo informados acerca de quiénes son las personas que van a competir, y no solo en el tema de las diputaciones, sino en las diferentes papeletas para alcalde, para diputado del Estado Nacional, para el
Aquí en el caso de Guatemala para el departamento, por los municipios, lo mismo sucede con el tema de presidente. Entonces creo que opción no es ser apático en este proceso, hay que involucrarse de la forma que la gente quiere involucrarse. Y hablábamos con compañeras que trabajamos en diferentes, digamos, organizaciones, movimientos, es que muchas veces nosotros, como bien decía José Manuel, y él ponía el ejemplo de jóvenes de clase media urbana. ¿Qué pasa cuando hay jóvenes del área rural que están pensando en cómo sobrevivir, en que no tienen un trabajo, en que no tienen posibilidades económicas para salir adelante de alguna forma? Entonces creo que podemos, quienes tenemos esta información y somos privilegiados en tenerla, compartir, pero involucrarse de una u otra forma. No podemos permitir que esta gente nefasta llegue al Congreso, que esta gente nos siga robando lo que nos han robado durante años. Y pues nada, creo que opciones hay por quién votar. Y entre más información tengamos, creo que más vamos a hacer el cambio con nuestra familia, con nuestros vecinos, amigos, pareja, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Stephanie. ¿Y José Manuel? Gracias, sí, yo concuerdo con Stephanie. Yo creo que esta batalla se va a dar, ¿verdad? O sea, querramos o no querramos, pues las elecciones se van a dar. Y en este sentido, el Congreso para mí es clave, ¿verdad? Ya anticipaba eso, Stephanie. Yo creo que el contexto, ¿va? Ver la participación de personajes tan nefastos, ¿va? Y probadamente corruptos, pues nos puede desincentivar y aún más creo que puede desincentivar a mucha gente, por ejemplo, la no participación de algunos candidatos, particularmente por el público y por el espacio en el que estamos, me atrevería a decir, puede a las personas de aquí, ¿va? O que conozcamos, desincentivar la no participación de Telma Cabrera, que fue, digamos, que se le está limitando burdamente su participación, así como se la limitaron a Telma Aldana, y que eso puede desincentivar, ¿verdad? Pero repito, la batalla se va a dar, ¿verdad? Y realmente todos estos procesos antidemocráticos que hemos sufrido en los últimos años, ¿verdad? Que nos quitan un poco la esperanza en este estado y a resolver algo. Tienen su buena raíz en el Congreso, ¿verdad? Por ejemplo, no han renovado las Cortes, ¿verdad? Un periodo, ¿qué pensaríamos si viniera Yamatei y diría, bueno, me quedo, ¿verdad? Y el Congreso, el TSE, lo consienten, eso pasó ya con un poder del Estado, ¿verdad? Nos obligaron, bueno, obligaron a una comisión de postulación a elegir a Consuelo Porras entre las personas para que fuera fiscal general. No dejaron a Jordán en la USAC. Es decir, todo esto tiene su buena medida, digamos, puede ser evitado en buena medida si tenemos un Congreso distinto. Ay, si esta batalla se va a dar, creo que, como decía Stephanie, hay opciones, ¿verdad? Que han demostrado ser oposición, pero que no pueden ser oposición. Si cuantitativamente no son, digamos, un contrapeso contra la mayoría de bancadas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay que salir a votar, ¿verdad? Incluso quienes estamos, digamos, un poco desmotivados porque vemos que dejan fuera a candidatos competitivos que son oposición contra el sistema, como puede ser el del MLP, porque se les antoja, pues. Hay que entender que eso pasa porque controlan las instituciones, ¿va? Y por ejemplo, el Congreso elige al TSE que está negando, digamos, esta participación, ¿va? El Congreso nombra a un magistrado titular y un suplente de la CC, ¿va? Que es el siguiente paso, digamos, para esta candidatura, ¿va? Y para otras, ¿va? Otras que tienen prohibición, como puede ser Suri. Eligen también a la Corte Suprema de Justicia, que a su vez también elige a un titular y un suplente de la CC, elige al Contralor, ¿verdad? Que también es una institución desde donde se deteriora la democracia, a la PDH, que vimos que jugó un rol importante. Yo creo que esta candidatura, digamos, que se bajaron, es un ejemplo, pues, ¿verdad? De cómo hay una batalla que ir a dar, ¿verdad? Y hay diputados y diputadas que han demostrado que pueden dar esa batalla, pero creo que
que se necesitan más, ¿verdad? Y entonces yo creo que mientras dejen un espacio abierto en esa ventanita, hay que empujar, ¿verdad? Hay que empujar para dar esa pelea, porque lamentablemente, pues, no, estas elecciones no pareciera, pues, que algo las va a detener, ¿verdad? Y entonces participar va a ser clave. Gracias, José Manuel. Ahora que estabas hablando, pues nos surge también otra pregunta y es, entonces, ¿el voto nulo es una opción? No sé si Stephanie nos puede comentar algo al respecto. Mira, yo creo que eso es bastante personal. Hay dos corrientes que se han manejado desde las elecciones pasadas, ¿verdad? Es el no votar, voto nulo, y hay quienes le apostamos a que pues las elecciones se van a dar y mínimamente hay que hacer el esfuerzo porque entre gente proa, gente que ya está en el Congreso, gente nueva que quiere hacer bien las cosas. Pues yo creo que es una posición política muy personal, no me atrevo a decir, porque cada voto, digamos, cada persona tendrá digamos, su propia motivación para hacerlo, pero si hay personas que creen que con el voto nulo están rechazando el sistema, me parece importante. En lo personal creo que pues el sistema, el proceso electoral va a continuar, no va a pasar nada. Y hay que, si por ejemplo no, y lo voy a decir así bastante claro, ¿verdad? Si no inscriben a Telma Cabrera, que mucha gente está desilusionada, pues quisiéramos ver a más gente de por ahí de WINAC, del MLP, de Semilla, otra gente que quiere hacer bien las cosas. Creo que pues hay que empujar todas estas candidaturas porque el proceso se va a dar y van a continuar las mismas reglas del juego, ¿verdad? Gracias, Stephanie. Bueno, no sé si a manera de cierre quisieran agregar algo, José Manuel y Stephanie. ¿Alguna idea que les haya quedado a ustedes ahorita en este tema que estuvimos discutiendo? Y si no, pues sería de esta forma en que cerramos este espacio. Creo que es al final un cierre bastante interesante porque es una invitación a participar, a involucrarnos y sobre todo a mantenernos informados. Y en ese último rubro, pues nosotros como medio estamos en toda la disposición de proporcionar insumos para que se puedan informar y tengan una decisión informada en este proceso electoral. Vamos a seguir con estos espacios semana a semana. Para las personas que no pudieron estar presentes, pues, si ustedes conocen a alguien que les gustaría escuchar de nuevo esta conversación, esto lo vamos nosotros a grabar y lo vamos a publicar en nuestro sitio para que pueda ser un espacio de consulta y que puedan volver a escucharlo si lo desean o leer un pequeño resumen, ¿verdad? Entonces, sigan visitando nuestra página. Vamos a seguir muy pendientes de esta coyuntura y siempre con nuevas propuestas de temas para discutir. Entonces, muchas gracias a José Manuel y a Stephanie que nos acompañaron esta noche. No sé si por casualidad habrá alguna duda del público y si no hay, entonces ya daríamos por terminado este espacio. Bueno, yo creo que todo está muy claro. Entonces, feliz noche y nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias por el espacio. Feliz noche. Gracias, Kimberly. Celebrar que existan este tipo de espacios para tener información de primera mano. A ustedes, muchas gracias y feliz noche.